Muy buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bienvenidos, bueno, pues un lunes más a este su programa de participación ciudadana, de libre opinión. Aquí opinamos todos en libertad. Como siempre, bueno, pues pulsando la actualidad. Y hoy va a ser un programa muy especial. Pedimos su colaboración. Si usted está en su casa, atento, porque tendrá su momento para ayudarnos a elaborar un mapa, en este caso, de la ciudad de Madrid. Y, evidentemente, si nos llaman de fuera de la ciudad de Madrid, también, porque nos darán su visión de las cosas. Pero antes de comenzar, como siempre, en directo, desde aquí, desde nuestro plató, en el corazón de Madrid, junto a la calle Atocha, a la levantada calle Atocha, a ver si por fin la asfaltan y queda arreglado. Es lo que tiene vivir en, o estar junto a la calle Atocha y no estar en la Gran Vía, ya esa flamante Gran Vía. Saludo a mis compañeros, en este caso, bueno, al concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Grupo Socialista, profesor de Economía, brillante profesor Antonio Miguel Carmona y director de Diario Progresista. Buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de los 131 barrios de Madrid. Porque como usted bien dice, y como dice el título del programa, ¿y los barrios para cuándo? Como dice la canción, ¿y los barrios para cuándo? Pues mucho hablar de grandes monumentos en Madrid, de grandes obras en Madrid, de la reforma de la Gran Vía, ¿y los barrios para cuándo? Y luego me dice la gente por la calle, en el distrito de Usera, el distrito de Villaverde, o en cualquier otro distrito de Madrid, me dicen, sobre todo, incluso los de la Almendra Central, pero también los de la periferia. Chamberí, Malasaña, Malasaña están teniendo serios problemas. Malasaña es el distrito centro, y no existe como tal barrio, porque es universidad, justicia, aunque yo soy nacionalista de Malasaña. Yo por ahí iba, nací por ahí en la calle de la Madera número 27. Bienvenido un lunes más y también bienvenido pues nuestro compañero al mando de las redes sociales, José Sevilla. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Antonio Miguel Carmona. Buenas noches, Sevilla. Seguro que hoy, hablando de tema de barrios, tenemos mucha participación y la gente se anima como siempre, porque los barrios están un poco dejados. Bastante necesitados, que diríamos, ¿no? Por eso pedimos su colaboración. Les vamos a pedir hoy la máxima brevedad. ¿Pero por qué? Porque queremos chequear de esos 131 barrios que tiene Madrid, chequear el máximo de ellos posibles. Y qué mejor chequeador que ustedes que viven en los distintos barrios, todos los que vivimos en los barrios. Porque a veces se habla de Madrid, la Puerta de Alcalá, Cibeles, Gran Vía. Madrid, afortunadamente, es mucho más que todo eso. Los barrios. La pregunta lo ponemos ahí, ¿no? Mucha Gran Vía, inaugurada el pasado viernes. Las obras, la reforma, mucha Gran Vía y los barrios, ¿pa' cuándo? La pregunta muy concreta, ¿cómo está su barrio? Y si usted no es de Madrid, seguro que conoce alguno sobre el qué opinar. Y comenzamos ya y les pedimos, por eso digo, mucha brevedad. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Luz. Luz, si no me equivoco, de Arganzuela, ¿verdad? Exacto, no te equivocas nunca. Vale, ¿qué barrio de Arganzuela? ¿De qué parte de Arganzuela? Sí. De Palos de la Frontera, yo vivo entre Embajadores y Palos de la Frontera. Y usted que la imagino por el barrio, ¿cómo ve su barrio? Perdóname, Arganzuela es muy grande, es un distrito muy grande. Entonces yo puedo saber de un contorno, ahora ya no me dedico como antes a llevar la organización del distrito y no sé cómo estaba por ahí atrás el distrito. En las zonas que yo veo, que yo pateo, por las que yo ando, están bien. Bien, o sea, le damos un ok. El Paseo Santa María de la Cabeza está estupendamente, lo arreglaron muy bien, está muy bonito, para mí, por lo menos bajo mi punto de vista, la Plaza de Santa María de la Cabeza lo mismo, todo ese trozo hasta llegar a Atocha está muy bien, el trozo que va desde donde yo vivo hasta ir a Embajadores está relativamente bien, tenemos una plaza aquí muy cerca que es la Plaza Peñuelas, que está un poco así, que pasa el Pasillo Verde por delante y está, bueno, está un poquito abandonada, no demasiado, pero un poquito sí. Pero hay que decirlo todo, no podemos culparle de todo el ayuntamiento, los vecinos somos muy cochinos. Ah, me lo apunto, vecinos cochinos. Pues sí, porque mira, sabes que va a los barrios, aunque no sea de lo que estamos hablando. Sábenlo todos los vecinos, tienen un cartel puesto en su casa, además se lo saben de memoria, que las bolsas de la basura hay que esperar a que pongan los cubos de la basura para sacarlas. Bueno, pues mañana bajas. Yo he bajado ahora mismo mi basura hace un rato. Vienen a recogerla a las 12 de la noche. Mañana bajas a las 9 de la mañana y tienes en algún árbol de los que tenemos en mi calle bolsas de basura. La gente es muy cochina. Tira los papeles al suelo,
tiran todas las cosas por el suelo, están tirando continuamente las papeleras también, yo no sé cómo se las arreglan que las tiran. Pues me lo apunto aquí, vecinos cochinos. Entonces que luego la gente lo vea y diga, es que ¿por qué me está este barrio? Luz. Arganzuela es muy grande. Arganzuela es muy grande, tiene muchos barrios. Está Imperial, Acacias, ¿sí? La Legazpi, Delicias, ¿sí? Palos de Moguer, sí, sí. Atocha, La Chopera, siete me salen. Sí, y todo el paseo de la Ribera de la Manzanares, hay una acera que pertenece a Arganzuela y otra acera que no. Exactamente. O sea que... Pero fíjese, todo. Imperial... Las Acacias, La Chopera, Legazpi, Delicias, sí. estoy mirándolo casi en el mapa de memoria, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer y Atocha, eso es Arganzuela. Los metros que hay, a mí me pillan a la misma distancia, yo estoy entre Acacias, Embajadores y Palos de Moguer. Fíjese. ¿Y cuál de los barrios está usted, concretamente? En el Paso Santa María de la Cabeza. Bueno, entre pues, Palos de Moguer y Delicias. Y Delicias, si quieres también. Pues entonces está vive en Delicias o en Palos de Moguer. Delicias, probablemente. Está entre medias de, mira, yo vivo en Santa María de la Cabeza. Tú sabes que paralela a Santa María de la Cabeza, subiendo del puente de Praga, subiendo hacia Atocha, sí. Delicias se queda a la derecha, sí. Santa María de la Cabeza está en el centro, y luego cuando llegas a la glorieta de Santa María de la Cabeza, se bifurca una calle Embajadores, sí. Otra continúa Santa María de la Cabeza, otra sí. Es el ferrocarril, sí, exacto. Jaime el Conquistador. Sí, exacto, okay. Jaime el Conquistador. Entonces, pues claro, es que hay muchos barrios, entonces yo ya no corro antes, sí, cuando yo tenía la obligación de saber, de organizar, porque llevaba la organización del distrito de Arganzuela, sí, porque estaba todo el día en la calle pateándome los... Pues usted está entre Palos de Moguer y Delicias. Sí, pues... estoy ahí, entre Palos de Moguer y Delicias, Embajadores, Acacias, todo eso me pillan, esos tres metros me pillan a la misma distancia uno de otro. Pues Luz, lo tenemos que dejar aquí. Gracias por su chequeo. Y lo que yo pateo está relativamente bien si la gente fuera un poquito más limpia y más aseada. Y pensara un poquito más en su ciudad. Me lo apuntaba hasta en rojo. Vecinos cochinos. Es que no se puede tener no le puedes echar siempre la culpa a la misma persona. Están un poco abandonados. Nadie lo discute. Sí, hay cosas que se podrían arreglar. Pero por regla general no están tan mal. Lo que pasa es que están sucios, están abandonados porque la gente es muy cochina. Pues queda aquí apuntado. Gracias por participar, Luz. Para Julio, para Julián y para Félix. Pues ahí queda. Gracias, buenas noches. Para vosotros y Salud República. Gracias. Que ya sabes que el domingo tenemos una votación. Sí, ya se ha celebrado una. En algunos ya se llevan algunos días celebrando y el referéndum ese que hemos anunciado, ¿no? Estaré en alguna mesa, no sé en cuál me tocará, ya me lo dirán. Aquí lo dejamos, Luz, gracias. Un saludo, buenas noches. Más opiniones, les pedíamos brevedad. Buenas noches. Soy Félix de Bellón. Félix, buenas noches. Buenas noches, ya he escuchado a Luz y tal. Oye, ¿me vas a permitir que diga dónde vamos a poner las mesas el día 2, si eres tan amable? Venga, muy rápidamente. Vamos a ver, aquí en Alcobendas, en la Plaza del Pueblo, en Valdelasfuentes Polideportivo, en la Renfe Alcobendas San Sebastián de los Reyes, en la calle Miraflores 2... Renfe, Valdelasfuentes y La Esfera. Esto es en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes, en La Nuba, en la calle Sacramento 2, en el Deportivo de Saboyal, el Monumento a los Toros y en la Plaza de Concha Espina 1. Pues ahí se celebrará el referéndum, que es monarquía o república, ¿no? Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pues ya está, avisos y comunicados, que se dice. Bueno, ahora vamos a los barrios. Mira, yo ando mucho por la Lipa y por ahí y esto es una pena. Está la que es San Marcelo que tiene, he contado unos 7-8 bases que no se reparan ni se acuerda nadie de que están ahí. ¿Bases de qué? En la calle San Marcelo, bases, en la calle falta aglomerado, está la calle torcida, está caída, hay rajas, hay grietas. ¿En la Lipa? En la Lipa, en la calle San Marcelo. Es San Marcelo y San Emilio, está una por cada lado. Luego hay otra cosa, han quitado árboles o se han secado árboles o lo que sea y los alcorques de los árboles, pues la gente se entretiene en echar ahí la bolsa de basura. Y es que eso es una pena, ¿eh? Eso es una pena porque los ciudadanos ven un hueco de eso y hay que tirar la basura, en vez de echarlo en los contenedores, que hay un montón de contenedores, ya te digo. Pues vecinos, me lo apunto también, ¿no? Vecinos cochinos. Parte de San Marcelo, San Emilio y la zona esa de la Lipa, ya te digo. Pues aquí queda anotado. Félix, pues gracias y aquí queda... Hasta a ver qué resultado tenemos el día 2. Venga, Salud y República. Y los barrios del Vellón son Redueña,
Sí, Venturada, Cabanillas de la Sierra, Pedrezuela, El Molar, son pueblos hermosísimos del norte de Madrid. Esto del Vellón, con ser un pueblo... Salamanca. La gente aquí es más limpia. Aquí tenemos contenedores y no veo a nadie que tiene afuera los contenedores. Si es que en el Vellón son todos ustedes unos limpios. No. Más que en Redueña y que en Venturada, igual. No, pero ha desaparecido eso yo, y esto está bastante bien, se puede ver, ya te digo. Enrique Río Bono conoce los pueblos del norte de Madrid, que son preciosos. Me alegro que estés mejor y hasta que nos veamos. Gracias. Un abrazo para todos, que tengáis buen programa. Salud. Igualmente, gracias, buenas noches. Gracias por contarnos además ese resultado del referéndum que celebrarán próximamente. Continuamos con más opiniones. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Esther de San Fermín. Esther de San Fermín. Pues le pregunto directamente, ¿cómo está su barrio? Fatal. Ahora llevan 2 semanas sin recoger las hojas. Están que no se puede pasar por ningún sitio como está de hojas. No, y además con la lluvia que cae es un peligro porque resbalan, ¿no? Yo con mi hija tengo un miedo que para qué, porque es que es peligroso. Los contenedores están de adorno. Porque como no los pueden abrir bien, toda la basura va al suelo. Se abren, no tienen pedal de apertura, ¿no? Es de los nuevos que han puesto, que el pedal es muy fuerte y hay que pisar y levantar la tapa, y es donde lleva uno la basura. Y las calles están todas levantadas, todas las aceras, porque las raíces de los árboles las están levantando. Están de pena. Y en la avenida de San Fermín, al lado del ambulatorio, hay unas plantas, que son adelfas, sí, se están metiendo en la acera y no se puede pasar. Porque tampoco hay mantenimiento de esa vegetación, ¿no? Incluso en algunas avenidas, y esto es cierto y lo pueden comprobar ustedes, cuando se usa el transporte público, van los autobuses dándose porrazos con las ramas de árboles, ¿no? O sea, yo lo he observado, hay líneas de autobuses que se dan porrazos, no ocurre nada, pero porque les abanican, ¿no? Pero van dándose contra las ramas de los árboles. Algún día se desprenderá alguna, obviamente, con el susto, y esperemos que solo susto para los que van en el autobús, ¿no? Aquí los árboles pasan, los coches, los camiones, y se van llevando las ramas de los árboles. Sí, pero porque no están cortados, no se... Nada, los dejan subir para arriba, que están peligrosísimos. Pues, Esther... San Fermín, voy a visitar San Fermín dentro de poco. Aquí te esperamos. En Usera, ¿no? En Usera, que es uno de los barrios de Usera, que está San Fermín, Orcasitas, Orcasur, Prado Longo, Almendrales, Oscardó, y me falta uno. Zofío. Pues, Esther, gracias por su información. Y esperemos que, seguro con la visita del profesor, aquí le tenemos, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, ese día limpian seguro. Que nos manden el máster, verá usted cómo limpian. Vamos a anunciarlo. Un saludo, para ti y para todos. Gracias, un beso grande, Esther, un besazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues el día a día en nuestros barrios, ¿no? Nos vamos a ir a las redes sociales, pero antes otra opinión. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. Antonio. De Usera, ¿no? Sí, señor. Bueno, ve lo que decía de San Fermín nuestra vecina Esther, ¿no? Sí. Y además doy fe de ello porque yo paso por ahí, en fin... ¿En qué barrio vive usted de Usera? Pues yo vivo en el barrio, justamente está en el ayuntamiento. Al lado de la Junta. Sí, detrás de la Junta. Hay un cerrito ahí que da Isabel. ¿Y su barrio cómo está? Dolores Barranco y Isabel. ¿Por estar cerca de la Junta está mejor? Bueno, no es que esté muy mal. Sí, el problema es que lo que estamos viendo esta noche es que hay un refrán que dice: no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Y yo he pasado algunas veces debajo de algún balcón y no me ha caído la bolsa en la cabeza de chiripa. O sea, yo lo llevo diciendo muchas veces aquí en el barrio, y quien me escucha, que no habría mejor sueldo que el de poner a inspectores a vigilar por todo Madrid. No solamente por las cacas de los perros, sino por las bolsas de basura, y a ver por qué se saca la basura a la 1 de mediodía. Pero yo pregunto,
Y tenemos aquí un concejal, un representante del ayuntamiento en este caso. Hay inspectores de limpieza, ¿no? Hay inspectores de limpieza y hay inspecciones de limpieza. Y hay contratas de limpieza que fueron temerarias, muchas de ellas, y que para poder ganar dinero lo que hacen es recortar el número de trabajadores claro. de limpieza, y entonces, como no hay trabajadores suficientes, las calles están sucias. Y el ayuntamiento en 3 años poco ha hecho este respecto. Esa es la práctica habitual, lo sabe usted. Bueno, le veo que está en buena forma, o sea, que está mejor del constipado. ¿Eh? Bueno, sí, menudo constipado, tuve 39 de fiebre. Me alegro. Bueno, muchas gracias. Eso a mí me lo quito con vino caliente y coñac por la noche. Eso me dijo Enrique. Sí. Pues, no, lo del vino caliente no lo había oído nunca, ¿eh? No, pero algo me dijiste tú que tomara. Sí, ¿qué era? El coñac, el vaso de leche y a la cama, ¿no? Leche, un poquito de coñac y a la cama a sudar. A sudar, exactamente. Pero lo del vino caliente no lo había oído nunca. Y es una práctica habitual que lo teníamos en los años de... Pero eso sabrá a rayos, ¿no? Que no sabrá a rayos, el vino calentito, a dormirla y ya está, y a sudar. A dormirla, mejor dicho. Eso es porque se suda, hace sudar, y entonces los poros pues saca todo lo que... El mejor remedio. No es nada de eso. Entonces, a lo que yo decía, y estoy dando la razón a Antonio Manuel Carbona, de que efectivamente, ¿qué fue la práctica de las empresas de limpieza? Bueno, pues como el ayuntamiento les recortaba a ellos, pues ellos recortaban el personal. De una atacada me parece que se aparecieron entre limpieza y parque y jardines, no sé si fueron 3.000 trabajadores. Eso se notó prácticamente en todo Madrid. Pero aparte de eso, yo creo que hay pocos inspectores, y no solamente el célebre inspector Antonio Manuel, que levanta la tapa del cubo para ver si hay o no hay. No, lo que hay en el cubo está en el cubo. El problema es lo que se tira por el balcón, el problema es lo que se saca a las 11 o a las 12 de la mañana. Ahí es donde yo... Pero fíjese, pero una cosa, Antonio, porque yo, y lo digo aquí públicamente, mi bolsa de basura, en este caso en el barrio de Lucero, distrito de Latina, la saco a las 2 de la tarde. ¿Pero por qué la saco a las 2 de la tarde? Porque habrá contenedores puestos en unos sitios grandes, claro. No, porque el camión pasa a las 3, a las 3 de la tarde. Ah, bueno, vamos. Entonces, para que esté el menos tiempo posible en el contenedor, porque luego es otra, hay contenedores que los rebuscan, los revuelven la basura y la tiran. No, a lo mejor es que me he explicado yo mal. Cuidado. Yo estoy diciendo que cuando pasa, aquí en nuestro barrio pasa la basura sobre las 11:30 de la noche o las 12. Entonces queda tiempo a sacarla muy bien, cenar y bajarla abajo. Lo que no se puede hacer es sacarla por la mañana cuando uno baja a la calle y sacarla a las 8 de la mañana, que baja. Pero depende del horario. Es que luego el horario de recogida es distinto en cada barrio, ¿eh? Bueno, pues si es distinto en cada barrio, habrá que aclimatarse a ese horario. Pero tampoco hay información. Tiene que estar uno con el oído ahí pendiente de a qué hora pasa el camión, localizarle. No. Es todo... A ver, la verdad es todo un poco caótico, ¿eh? Bueno, sí, vale, pero lo que no podemos hacer es que todo el mundo sabemos a qué hora pasa nuestra recogida de basura. O sea, yo a eso no achacaría yo eso. No, yo achaco a que sabiendo que en mi barrio lo recogen por la noche a las 12, yo no puedo sacar la basura a las 12 de la mañana. Ni a las 9, ni a las 10, ni a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque se saca por la noche, punto, se lo llevan. Ahora, donde lo saquen a las 12 de la mañana, pues sí, habrá que sacarla a las 12. Pero eso ya... Pues Antonio, aquí dejamos su opinión. Tenemos que terminar ya. Bueno, pues nada, venga, un abrazo para los tres y a ver si conseguimos algo. Venga, pues ahí queda. Vamos a hacer ese plano con sitios de Madrid a mejorar. Y algunos están bien. El programa de esta noche porque nos hace falta, claro. Sí, efectivamente. Al hilo de la Gran Vía, no todo está tan reluciente e iluminado de Navidad como la Gran Vía. Otro tema, tenemos que hablar, queda tiempo, pero tenemos que hablar de esa iluminación navideña que a los barrios no llega. Bueno, a los barrios, a gran número de sitios no llega, ¿no? Y debería llegar, porque los barrios de Madrid... Una de las cosas que hizo Enrique Tierno Galván y Joaquín Leguina siendo presidente fue que no todo pasara en el centro. Y que era más importante que la movilidad, la accesibilidad, que hubiera barrios, perdón, que hubiera cines, teatros, en los que antes eran ciudades dormitorio y ahora se convirtieron, gracias al gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Joaquín Leguina, y del gobierno municipal de Enrique Tierno Galván y Juan Barranco, se convirtieron en ciudades dormitorios, en ciudades de verdad. Pero ahora hay un retroceso en los últimos años, sí. Primero con el Partido Popular y seguido por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, ¿no?
hay un retroceso en centralizar. Gran número de eventos se van al Palacio de Cibeles, gran número de, lo que decimos, la iluminación navideña, cuatro pinceladas en cuatro sitios, ¿no? Por eso Joaquín Leguina, siendo presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, puso el Parlamento Regional lo puso en Entrevías, en Vallecas, vamos, en Puente de Vallecas. Y se deberían de celebrar actos importantes en cualquiera de los 21 distritos, ¿no? No, claro que no, sí. Solo en el distrito potenciados centro. Por el Ayuntamiento de Madrid. Una de las propuestas que yo hice en su día era por qué no convertir los colegios públicos en teatros para los fines de semana para la gente, en lugares de conciertos, tantas cosas. Y focalizar un tanto en los barrios, ¿no? Exactamente. Seguimos de barrios. Buenas noches. Buenas noches, soy Montse de Vicálvaro. Montse de el distrito de Vicálvaro, ¿no? Sí. ¿De qué barrio? En el distrito, o sea, en la parte antigua, en el casco antiguo. Ah, el casco antiguo, ¿no? De lo que era el pueblo. Sí, en frente justo de la Universidad Juan Carlos I. ¿Cómo está su barrio, Montse? De pena. Las aceras levantadas, no se recogen las hojas, los cubos de basura de ciertos sitios los han quitado, no los han vuelto a poner, y la gente tiene que salir de sus calles a calles adyacentes a tirar la basura. O sea, ¿les han cambiado los cubos de sitio? Sí, no, se los han quitado, los antiguos que había, no han puesto los nuevos, y entonces tienen que ir a otras calles a quitarlo, a echar la basura, claro. Claro, porque se han puesto unos cubos nuevos, no suficientemente probados, claro, que no necesitan personal, porque va el propio conductor del camión, le da un botón y se recogen. Sí, sí. Pero solo tienen carga por el lado derecho, por el lado izquierdo no cargan, con lo cual esas calles de... Están puestos en el lado izquierdo, con lo cual los han quitado y no han puesto otra cosa para, por lo menos, que los hubiesen dejado eso. Y así quedan en Vicálvaro, ¿no? Así están. El Vicálvaro está penoso. Nunca ha estado tan mal como está ahora, desde luego. ¿Y ahí le echamos la culpa a los vecinos? Bueno, algunos sí, como han dicho otros televidentes, sí, dejan las bolsas de basura, pero hay calles donde están negras. Aunque llueve, y llueve con fuerza, la calle sigue negra. O sea, falta limpieza. Muchísima. Falta limpieza y, como se suele decir, y mantenimiento, ¿no? Sí, claro. Es que el barrendero le veo pues una vez a la semana. Pues, Montse, nos apuntamos esto en Vicálvaro, en el casco urbano, lo que era el pueblo de Vicálvaro. Es que de pena. Llama, es que se llama así. Es que hay un barrio en Madrid que se llama Casco Histórico de Vicálvaro. Es un nombre, el nombre completo. Que se conserva la iglesia. La iglesia y la festividad de la Virgen de la Antigua. De la Antigua. De la Antigua. Porque los otros barrios de Vicálvaro son Valderribas, Valdebernardo, el Cañaveral. Pero el barrio donde nació el pueblo. Se llama así, Casco Histórico de Vicálvaro. ¿Sabes dónde viene Vicálvaro? De Vicus Albus, que era pueblo blanco por las canteras que había. De hecho, la asociación de vecinos, perdón, hay una asociación que se llama Asociación Vicus Albus, que tiene un museo en Vicálvaro, que lo he visitado muchas veces, y que Mon se conocerá sobradamente, un museo dedicado a las cosas antiguas de Vicálvaro, sin apoyo municipal de ningún tipo, que lo lleva una persona... Ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. Bueno, después esperemos que después sí. Después ya veremos. Esperemos que pero sí. La asociación es Vicus Albus, que tiene un museo sobre la vida y los hechos de toda la historia de Vicálvaro. Pues, Montse, ahí quedamos con esa pincelada y en este caso esa denuncia en nuestro mapa que vamos configurando, Vicálvaro penoso, me lo apunto. Muchas gracias a los tres. Gracias, un saludo. Beso, Montse. Hasta luego, adiós. Le diremos a Antonio Miguel Carmona que le dé el mapa que vamos a hacer hoy aquí, que se lo dé, sabemos que tiene una excelente relación con la alcaldesa Manuela Carmena, y le vamos a decir que le dé el mapa de lo que ustedes nos están contando, ¿no? Claro que sí. La realidad que se ve en el día a día. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Soy Pepi de Usera. Pepi de Usera, ¿de qué barrio? Pues del Zofío, que el señor Carmona le omitía cuando... No, pero me he acordado al final. Hombre, no, ya. Que no le quito ningún punto, ¿no? rápido, aquí nos quitan puntos. Estaba hablando de los Almendrales, de Orcasur, de Orcasita, de San Fermín, de Moscardó, de Pradolongo, y se me quedaba
Después de Prado Longo, Zofío. Que es donde yo vivo. Y mira por dónde. Digo, a que ahora llamo y le pongo las pilas. Bueno. ¿Cómo está su barrio? Pues mi barrio ha mejorado bastante. Por mucho que digan esto, lo otro. Lo que pasa que los vecinos somos incorregibles. Porque aquí no barrían nunca. Yo llevo aquí 29 años y no he visto barrer nada más que hasta hace poco tiempo. Y o sea, han barrido por primera vez en 30 años. Efectivamente. Y parece que la gente como que se va dando cuenta de mantenerlo un poquito. Se aprecia un poquito, pero de todas las maneras había que tener un guardia para cada vecino para ponerle las peras a cuarto. Pero vamos, hombre, hay calles que hay... Quizá hagan falta, ¿no? A veces también campañas continuas casi de concienciación, ¿no? Es que es lo primordial, porque yo ha habido personas, una señora bajándose del autobús, yo le dije, oiga, mire lo que se le ha caído, dice, no, lo he tirado. O sea, bueno, usted se lo decía así, no de esa forma. Claro, a ver, yo se lo dije, digo, oiga, mire lo que se le ha... Dice, no, es que lo he tirado. Venga, hombre, que yo el otro día quité un cartel de mi puerta, de estos que ponen en los portales, y lo cogí, me lo subí a mi casa para echarlo a la basura. Me hubiera costado muy poquito tirarlo en mitad de la calle. No, pero también hay, a ver, a lo largo de las calles hay papeleras, ¿no? No, pero en la mía no, en mía están los contenedores que pillan aquí, pues casi por frente del ayuntamiento donde están. Pero, ¿y no hay papeleras en las calles? La mía, no, concreto no. Vaya. Ahora las han asfaltado un poquito para aquí, patín, patán, y vaya. Están, hombre, luego ya hay otras que necesitan también asfaltar y esto, pero vamos, ahora mismo una calle que se llama Juan Zofío, la han asfaltado toda, acera, la han dejado flamante. Y bueno, las otras están pasajeras. Ahora, yo creo que está peor de asfalto la principal, como decían antes, la de Marcel Usera. Yo creo que está más falta de pavimentar, porque las aceras ahí tropiezas como quieres. Pues Pepi, de Zofío, en Usera, gracias por la información. Zofío es un barrio histórico también de Madrid, ¿eh? Hombre, pues sí. Porque en Zofío se estableció el frente de guerra de la resistencia de Madrid. ¿A qué no sabes eso? Anda que... Que luego retrocedió, ¿no? Que luego retrocedió, pero es verdad... Anda que donde está el ayuntamiento enclavado no hubo ahí... Había una urbanización allí hace muchísimos años que se llamaba Cerro del Basurero, que se convirtió en un parque que es el Parque Olof Palme. Sí, señor. Que vino el señor este a inaugurarle, no me acuerdo ahora. Este que vino, Barranco, el señor Barranco. Juan Barranco. Vino a inaugurar el parque este Olof Palme. Está aquí muy cerquita de... Que ahí había unas casitas muy pequeñas, muy... El Cerro del Basurero. Se llamaba Cerro del Basurero. Sí. ¿A que sí? Pues esas casitas que no tenían casi... muy pequeñas. Eso todo lo... Y eso era el frente de resistencia del Madrid republicano frente a la entrada de las tropas nacionales. Pero que sí, que a mí me tiene contado mi padre que ahí hubo la guerra... Lo eso suyo. Donde está ahora mismo el ayuntamiento, vaya. Eso es, Zofío. En la Junta Municipal. En Madrid no pasarán, Zofío. Pasaron un poquillo más. Luego. Exactamente. Gracias, Pepi, por participar. Buenas noches. Hasta otra semana. Vamos chequeando estos barrios. Llevamos ya cinco o seis. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Soy Pedro de Carabanchel. Pedro de Carabanchel. Carabanchel, que fue municipio independiente. ¿De qué barrio, Pedro? De Carabanchel Bajo, de Vista Alegre. Vista Alegre. ¿Cómo está su barrio? Fatal. Fatal y más para las personas que vamos en silla de ruedas. Ah, fatal, incluso y con problemas que se dice de accesibilidad, ¿no? Efectivamente. O sea, ¿qué os puedo contar? O sea, porque ya es más siempre de lo mismo, ¿sabes? Pero se han rebajado en los semáforos, en los pasos de peatones, los bordillos, ¿no? Algunos. ¿Aún quedan todavía? Aún quedan, sí. Luego la basura, pues imagínate lo que es los cubos estos que encima lo dejan apartados de la acera, ¿cómo lo puedes echar la basura?
Claro, es todo un problema para personas, en este caso como usted con problemas de movilidad, ¿no? Efectivamente. ¿Qué propondría usted como medida concreta? ¿Concreta? Pues que pusieran unos contenedores de accesibilidad para un porcentaje no muy elevado, pero que fueran así, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos... Yo siempre lo he dicho, ya desde cuando estaba en Majería ahí encerrado, y lo sigo diciendo, estamos dejados de la mano de Dios. En Majerito, sí, yo lo visité. Sí, todo es un problema económico. Majerit, que estaba en... Oporto. En Oporto. En Oporto. Justo en el metro Oporto, allí sigue el edificio que lo dieron por ruina. Sí, que no se ha caído. La misma General Ricardo, una de las calles, según sube el General Ricardo. Ahí hay dos sitios abandonados. El antiguo campo de fútbol, bueno, que sigue allí existiendo, el Puerta Bonita. Sí, sí, sí. Y la que bautiza un barrio. Sí, el barrio y el Majerit. Más la Fundación Goicochea y Susi. Yo visité Majerit. Según se sube General Ricardo, es a la derecha, si no recuerdo. Sí, le conozco personalmente, estuve yo allí. Con Pedro. Sí. Y además creo que el señor Carmona, y si no, ahora me corrige, hizo la prueba de ver en una silla de ruedas los problemas de movilidad, ¿no? Sí. Por algunos bobos fui muy criticado, pero fueron las personas con movilidad reducida y asociaciones de movilidad reducida los que me invitaron. Sí. ¿Se acuerda? También junto, sí, me acuerdo perfectamente. Me invitaron a subirme una silla de ruedas e intentar ir por Madrid en silla de ruedas. Y yo me subí una silla de ruedas. Y difícil. Y espérate, porque me dijeron las personas de movilidad reducida, no, ahora vas a hacer una cosa, atarte los pies. Sí. Y me ataron los pies y la sensación de... caerte, ¿no? De limitación de movilidad, de los baches de Madrid, no pensamos en ustedes. No, para nada. Pero es que además, cada día, y además digo una cosa, y lo digo, no creo ya en la justicia, porque nos están denegando absolutamente todo, hasta las discapacidades, ¿sabes? Sí. Y lo digo directamente. O sea, no me da vergüenza nada, porque cada uno defiende su verdad. Y en los barrios peor, usted me ha dicho que vive en Vista Alegre, ¿no? En Vista Alegre, sí. Pues miren, nada más que ir enfrente de Mejerí, veo Porto, sí. Porto, y te da miedo, ¿eh? Todo, sí, que Carabanchel, Canillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, sí. Buenavista, Abrantes. Sí, sí, todo eso. Y si empezamos Puerta ya. Bonita. Pan Bendito, no te digo nada cómo está. Bueno, Pan Bendito es incluso el cantador, el que canta rap y compone rap, el Langui. Lo denunciaba no hace mucho, ¿eh? Incluso le dedicaba un rap a la alcaldesa Manuela Carmena, sí. Diciendo que se acordase de los barrios, en este caso de Pan Bendito, que estaba hecho un desastre, ¿no? Sí, efectivamente, pero es que está todo, si es que ahora vamos por la Plaza del Panquerre, o sea, por todo esto, y es que es una odisea. Y yo también, sí, se han rebajado los rebajes, pero es que hay calles que para yo pasar tengo que ir por medio de la calle. Con el riesgo de que me puede pillar un coche. Pues aquí queda, Pedro, su denuncia y nosotros nos lo apuntamos en el mapa. Accesibilidad pésima en Carabanchel. Y luego cómo está el asfalto, ¿eh? Que esa es otra, ¿eh? ¿Cómo, perdón? El asfalto. Ah, el asfalto. Sí. Bueno, pues como hay que ser breve, ya lo dejamos para otro día. Vale, pues ahí queda... Estoy buscando la foto de cuando... La hemos encontrado, y aquí le vemos efectivamente, como nos comentaba Pedro, a ver si lo vemos, lo podemos ver en pantalla. Sí. Aquí lo vemos, vamos a ampliarlo. Sí. A Antonio Miguel Carmona, y yo lo sitúo ahora aquí. Aquí está, ahí con los pies atados. Me subieron ustedes para ir por Madrid, porque me dijeron las asociaciones y ustedes me dijeron... Tiene que usted que subirse o tienes que subirte a una silla de ruedas, claro. Para saber lo que es. Y digo, no me atrevo porque van a pensar que soy un demagogo y van a insultarme. Sí, ¿esto cómo lo llaman? Esto rápidamente dirían, populismo, señor Carmona. Me insistieron ustedes, me subí y fue una experiencia tremenda. Y me solidarizo con tremenda, ustedes. Tremenda, no, terrorífica, ¿no? Terrorífica, me solidarizo con ustedes totalmente. Y fue una de mis principales propuestas para Madrid, fue lograr un Madrid accesible... Claro. Y que cupiéramos todos los madrileños. No solo en Gran Vía. No solo en Gran Vía. ¿En qué ha quedado lo de la ley de accesibilidad universal? ¿Qué se ha pasado? Exacto. Y nadie ha hecho caso, por ejemplo. Exacto. Pues aquí queda su denuncia, Pedro. Gracias. Muchas gracias. Nada, un saludo, buenas noches.
accesibilidad pésima. Para lo denuncia además personas con movilidad reducida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Ascensión, de la ciudad de Los Ángeles. Ascensión. Ciudad de Los Ángeles, en Villaverde, ¿no? Sí, sí, en la ciudad de Los Ángeles está bien, pero los alrededores, ahí no pasa ni la... Hay hojas de días y días, y está uno como... Se puede uno matar del trastazo que se pega cuando están mojadas. Y yo digo que cuando gobernaba Ana Botella, decían que era Ana Botella, ahora es que la gente guarra, ¿no? Más vale que en vez de destrozar la Gran Vía se dedicara a arreglar todas las calles. Usted viene a poner el dedo o a señalar que cuando gobernaban a Botella el problema de limpieza era del ayuntamiento. Claro. Y ahora no es el problema del ayuntamiento, es que la gente se ha vuelto guarra. Claro, claro. Que se caía un árbol, madre mía, la que eso, ahora se caen los árboles y no pasa nada. O sea que, pero bueno, aquí le dan a la alcaldesa le dan un 10 porque dice que va puesto cubos de basura. O sea, que ya me dirás. Pues nos apuntamos, el Ciudad de Los Ángeles, que está bien. Sí, sí. Y los alrededores mal, ¿no? Pero que eso, que más vale que en vez de destrozar la Gran Vía, que nos está destrozando, que arregle, que se gaste el dinero en arreglar las calles y deje de hacer bobadas, que ya está bien. Y yo le diría, cuando gobernaba Barranco, ibas a Sol y los pies y la basura te llegaba hasta los tobillos. O sea, que no vengan a decir que yo he nacido en Madrid y sé lo que pasaba hace años, ¿sí? Algunos no lo sabrán, pero los que vivimos nacido en Madrid con muchos años sabemos lo que pasaba. Buenas noches. Vale, pues buenas noches, Ascensión. Tiene Villaverde unos barrios muy interesantes. Tiene dos grandes barrios, que son Butarque y luego unos pequeños Los Ángeles, San Cristóbal, San Andrés, que es otro muy grande... Muy desconocidos por los madrileños, ¿no? No solamente. Y también fue municipio. Y también fue municipio independiente, por supuesto. Villaverde. Vamos por las redes sociales. O no. Sí, usted que está ahí en su casa cómodamente en un sillón y lo quiere renovar, pues porque no le convence o porque simplemente toca ya renovarlo, o el colchón, en este caso de su cama, bueno, pues le recomendamos siempre uno de nuestros patrocinadores. Muebles Adama, en General Ricardo 190. Pásese a verlo, muy cerquita del Metro Porto, una excelente exposición de sofás, cheslón, rinconeras y a un precio excepcional. Y no se complica a la hora de cambiar el mueble, se lo retiran y se lo instalan. Usted no tiene que hacer nada, incluso financiación en cómodos plazos y sin intereses. Muebles Adama, General Ricardo 190. Los muebles que usted necesita, sin duda. Dicho esto, bueno, pues continuamos chequeando los barrios. De Ciudad de Los Ángeles nos vamos ahora a donde. Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Su nombre? Soy Rocío. Rocío, de Getafe. Sí. Bueno, usted de vez en cuando viene por Madrid, ¿no? Yo, a mí me encanta Madrid. Yo he vivido en la Gran Vía de Madrid. ¿Dónde? ¿Vivió en la Gran Vía? Hombre. La Corredera Baja. Hombre, Corredera Baja de San Pablo. Ahí me he criado yo. Arriba del Teatro Lara. Arriba del Teatro Lara, semiesquina con la calle Puebla. Claro, frente a la comisaría. ¿Enfrente de la frutería? No, de la comisaría. Ah, enfrente de la comisaría, pero entonces está en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta. En Corredera Baja número 9. En Corredera Baja número 9, enfrente de la comisaría. Había una comisaría de policía en donde ahora son los cines Luna, de Policía Nacional, ¿verdad? Donde está el Teatro Lara, arriba. Arriba, Teatro Lara. ¿Ya no existe esa comisaría? Ya no existe. La comisaría... Se le llamaban la Hill Street, ¿no? Mira, la comisaría que había en la plaza de allí, donde yo jugaba al fútbol y fueron mis más importantes goles, los he metido en esa plaza. Era la plaza de es la plaza con el nombre más largo posible. La plaza de Santa María Soledad Torres Acosta. Solo el nombre casi tan largo como la plaza del Conde del Valle del Suchil, pero eso es Chamberí. La plaza de Santa María Torres Acosta tiene varias esquinas. Y una de las esquinas es con la calle Corredera. Y en la calle Corredera tiene una esquina que son los Cines Luna, que ahora pues son, pues, no sé si sigue siendo Cines Luna. Bueno, pues en ese sitio había una comisaría de Policía Nacional. Hace muchísimos años, era yo un niño. Era yo pequeñita. Bueno, usted, si yo era un niño, usted no había nacido.
Yo sí, ya había nacido. Bueno, y Rocío, cuando viene por Madrid, ¿cómo lo ve? Pásenos el chequeo. Hombre, yo... Madrid, a mí me gusta mucho Madrid. Yo lo que pasa es que no me voy a los barrios. Yo cuando voy a Madrid voy al centro. ¿A la Gran Vía? A la Gran Vía. La Gran Vía antes se podía ir, ahora ya... Pero era precioso. Tenemos imágenes de su inauguración este pasado viernes. Iluminación navideña, aceras más amplias. Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Pero los barrios, pues, como en todos los barrios. Yo vivo en Getafe y es verdad que la gente... Yo discrepo de lo que dice esta señora. Yo creo que ella debía de poner una estatua a la señora Botella en su barrio. Pero yo vivo en todo el centro de Getafe, en la Plaza Palacios. Y yo voy a tirar la basura, y están los cubos vacíos y las bolsas fuera, en el suelo. Y eso trae suciedad, bichos de todo, olores, de todo. La gente tiene que tener más civismo y saber que toda la culpa la tenemos a media. Los pasado, que... fíjese Rocío, ahora que lo dice usted y lo aprovecho para anunciar. A las 8:30 de la tarde, este próximo miércoles, bueno, entrevistamos en directo, nos visita la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. Mi amiga Sara. Y le preguntaremos sobre este y otros temas, ¿no? Evidentemente. Sara lleva, la verdad, que se limpia todos los barrios. Pues eso, habrá barrios que estén más sucios, pero es verdad y es cierto que nosotros también tenemos la culpa. Los barrios los hacemos los vecinos. Me apunto lo que decía Luz o Félix, ¿no? Vecinos cochinos. Exactamente, lo hacemos nosotros los barrios. Y yo también diría, como el señor este alcalde de Vigo, que no sé de qué partido es. Del PSOE. ¿De qué? Del PSOE, Abel Caballero. Pues Abel Caballero, que es mi compañero, le diría que no gaste tanto en Navidad, en anuncios, que no somos americanos, que somos españoles. Y que ese dinero podía hacer falta para otras cosas mucho más interesantes. Bueno, pero es un gran alcalde, ¿eh? Pero, ¿y no piensa usted, Rocío? A lo mejor eso es el chocolate del loro, ¿eh? Ya, pero yo no digo que sea mal alcalde, porque además es una de las personas que no conozco mucho, pero me parece excesivo ese lujo, eso, porque Navidad, pues que hay mucha gente... todavía que pasa necesidad, Enrique. Pero una de las cosas que ha dicho, dice, esto es una potenciación de todo el comercio en general, ¿no? Y es una de las cosas que antes criticábamos que ya no ocurre en Madrid. La iluminación navideña, por ejemplo, ya no llega. Desde hace, yo recuerdo, y les pongo el ejemplo de lo que me coge cerca, Aluche. Desde el 2011 fue la última Navidad que las principales calles estuvieron con iluminación navideña. 2011. Ya. Con lo cual, llevamos 7 años, bueno, pues tocará ya, no hay mal que 7 años dure, ¿no? Pues en este caso sí. Ya. Pero ahí no hace falta la Navidad, es bonita, para que le guste y todo. Pero no hace falta, es que cada vez se anuncia más pronto, Enrique. Si es que vamos a salir de septiembre y vamos a tener la Navidad encima. Es que, claro... Antes es cierto, empezaba en el puente, ¿no? Yo que creía que era del PP el alcalde de Vigo para que... Nada, yo le llamé por teléfono el otro día. Le llamé porque di una... Primero porque es muy amigo mío. Sí. Y paisano de Enrique Riobó. Y le llamé... Perdone, yo no trato de imitar a los gallegos, que me parece la mejor gente del mundo. Y sobre todo no me atrevería a decir lo contrario, teniendo a Enrique aquí a mi izquierda. Pero le llamé porque me hizo tanta gracia. La rueda de prensa que dijo... Las luces que vamos a poner en Vigo van a ser espectaculares. Dice, ni Nueva York, ni París. Así lo dijo, ¿eh? Ya. Ni Nueva York, ni París, ni Buenos Aires. Bueno, y dice, y añade, y dice, bueno, ni te quiero decir ni Barcelona ni Madrid. Va a ser espectacular. Y espectacular eso. Claro. Pero yo, aunque sea compañero... Y le llamé. Pues es buena la crítica, también criticar a las personas. Hombre. Yo no digo que no esté bien. Pero para mí es excesivo, o sea, para mí... Depende del costo, depende de lo que el ayuntamiento pueda hacer y depende también, bueno, pues la satisfacción que le dé a sus conciudadanos, porque también deben de darnos un poco de satisfacción, ¿no? Sí, por supuesto, que llevamos muchos años muy tristes. por ahí va yo, ¿no? Muy tristes, pero
Pero bueno, no hay que pasarse tampoco. Bueno, pues ahí queda dicho. Rocío, gracias por participar. Venga, gracias a todos. Buenas noches. Saludo, buenas noches. Ahora sí nos vamos a las redes sociales, que tenemos a Sevilla muy callado esta noche. ¿Cómo van los barrios en las redes sociales? ¿Cuál es el chequeo? Las redes sociales no arden, pero casi. Nos dice Cuinero89 que en Usera se hicieron reformas necesarias al poco de entrar al gobierno. Supongo que es el gobierno nuevo de Carmena. Sobre la foto con muebles en la calle que tenemos aquí atrás, en nuestras pantallas, dice que se pregunta de quién es la culpa y saca un dibujito de los cerdos. Sale un gorrinillo. Carmona dice, deje de enumerar los barrios, ya sabemos que los conoces. Y luego dice, punto positivo para él. Después, me ayudo. María Teresa Álvarez nos dice a través de Twitter, la movilidad urbana tan importante para las discapacidades físicas. Eso nos ha llegado a través María de Twitter. María Teresa, qué gran razón tiene María Teresa. Segunda denuncia esta noche sobre ese tema. Y no es la primera vez que nos envía un mensaje María Teresa Álvarez. Me parece maravilloso. Y Pedro de Carabanchel también me suena que va denunciando la escasa o la difícil movilidad por Carabanchel desde hace tiempo. Después, José de Entrevías nos manda un mensaje por WhatsApp y nos dice, pues el barrio muy mal, Entrevías muy mal, las aceras las asfaltaron hace 30 años y así siguen, las calzadas con muchos baches. Y a eso añado una cosa que nos ha pedido más de una vez, que se la reitera el ayuntamiento más de una vez, el paso cebra, ya mencionado en otras ocasiones, en la calle Serena, seguimos esperando a que haya presupuesto para ese paso cebra. En resumen, el barrio muy mal. Otros mensajes que nos han llegado a través de WhatsApp, nos dice, esto es un ciudadano que nos dice, pregunto, ¿la Guardia Civil te puede multar por arrojar cosas desde el vehículo? Pero, ¿por qué no multa también a esos guarros que arrojan cosas en parques, aparcamientos, ¿no? Supongo en este caso la policía local, calles, etcétera? Propongo que si es conductor, aparte de la sanción por arrojar cosas a través de la ventanilla, al suelo, o como sea, se le quiten los puntos. Seguramente tendríamos una ciudad más limpia. Yo aquí creo recordar que hay gente que cuando limpia el cenicero y está lleno de colilla, lo tira al suelo y se va tan feliz. En la calle, en la acera. Realmente somos guarros en este caso. Después, esta tiene que ver también con minusvalía, nos dice, le daría a la señora, se refiere a la señora Carmena, creo intuir, una minusvalía física grave. Ha logrado de un plumazo que los minusválidos y las personas mayores con poca movilidad nos apartemos del centro de Madrid. Claro, ella ya es ya es una persona mayor, aunque con el coche oficial no tiene problemas. ¿Qué ganas tenemos muchos madrileños de que se quede en su casa? Es Antonio, firma Antonio, desde la calle José del Hierro, que con el carril bici no hay quien circule. Nos llegan más mensajes en este caso de una también José habitual. Del Hierro, que si no me equivoco es el distrito en la zona de Ciudad Lineal. Sí. Yo sé que es un poeta, pero no sé por dónde anda la calle. En este caso no, ni idea, es posible. Isabel Maroto nos envía un mensaje. Dice, de Arturo Soria. Isabel Maroto de Arturo Soria. Muy sucio, con bolsas de basura y muchas hojas de los árboles. Las papeleras llenas de basura. Besos para todos y se alegra de que Antonio Miguel Carmona se haya recuperado. Otro mensaje a través de WhatsApp. En este caso es un ciudadano que vive en Parla y nos dice, resido en Parla, de vergüenza este municipio. Ahora lo desgobiernan los populistas del PP. Las calles no las reparan, no las reparan. Llenas de hoyos y estrías que fastidian el coche. Están en bancarrota este ayuntamiento, antes del PSOE, del señor Gómez. El tranvía bancarrota. Compañero del señor Carmona, se conoce muy bien, gracias. Otro mensaje a través de WhatsApp. Hola, muy buenas. Aparte de que se pongan más o menos medios, los vecinos son bastante guarros. Yo vivo en Lavapiés y aquí es la creme de la creme. Basuras por el suelo, excrementos de perros, olores de orines al pie de los contenedores, se vierten verdaderas escombreras en las aceras de desechos de comerciantes. Veas el cruce, Miguel Servé con la calle Amparo, etc. Se deberían poner inspectores de paisano y una buena denuncia. Os felicito por el programa. Y después hay otra opinión que nos dice con independencia del gran escaparate político que supone cualquier actuación sobre las grandes avenidas de la ciudad,
Estas también pueden causar una fuerte incidencia positiva o no sobre el resto de barrios. Y hay tres preguntas para el señor Carmona. Si quieres, se la paso al señor Carmona. Primera pregunta para el señor Carmona. Vamos para allá. ¿Estima que haya habido un estudio serio del alcance del impacto que las obras del entorno de la Gran Vía y la restricción y cierre al tráfico de determinadas zonas de la Almendra Central puedan afectar Madrid al conjunto centro de la ciudad? Es una buena idea, es una idea que viene en el programa electoral del PSOE, pero es una idea que no se ha hecho con consenso y de forma correctamente planificada. Y estas cosas, como dice José Manuel Franco, que lo ha dicho esta mañana en una rueda de prensa, hay que hacerlas de forma planificada y por consenso con comerciantes, hoteleros, ciudadanos, vecinos, etc. Soy partidario. Es una pregunta que tiene que ver con el eje Recoletos Prado. Nos dice, ¿considera que debería haber una actuación uniformadora del criterio estético totalmente del eje Recoletos Prado? Totalmente, porque además es la milla de arte más importante del mundo. Y digo bien, que conozco la mayor parte de las ciudades europeas y las capitales del mundo, la milla de arte está el Museo del Prado, el Museo Thyssen, el Museo Reina Sofía, y luego lo que se llama, mal llamado o bien llamado, barrio griego, donde está la Real Academia de la Lengua, el Hotel Ritz, el Hotel Palace, que era el antiguo palacio del Duque de Medinaceli, Jesús el Pobre, Jesús el Rico y la Bolsa de Madrid. Y luego tiene que ver, esto, la última pregunta, con los barrios más allá del M30, los barrios que se consideran... Los abandonados. Mayores. ¿Cómo potenciaría usted la visibilidad de los distintos barrios? Descentralizándoles y dando fuerza, como hizo el alcalde Juan Barranco, el alcalde Enrique Terno Galván y el presidente de gobierno autonómico, don Joaquín Leguina Herrán. ¿Y cuáles son las principales carencias de estos barrios? Nos preguntan. Las dotaciones sociales, los centros culturales y la limpieza. Y estar en la agenda del ayuntamiento. Sí. Es que yo creo que el principal problema es que no están en la agenda del ayuntamiento. El tema de descentralización se lleva hablando hace 3 años y medio. No, hace 20 años. Bueno, en el caso de la nueva legislatura se debería haber descentralizado. Las grandes actuaciones culturales, de cualquier otro tipo, artísticas, no llegan a los barrios. Pero una explicación es que la ley Montoro famosa no ha permitido contratar a más gente que podría ser destinada a las juntas, etcétera, ¿no? No, pero sí, simplemente basta rotar. Con que rotasen, tampoco hace falta meter a más asesores o a más... Simplemente que roten un poco las... Han convertido el Palacio de Cibeles en un gran centro cultural en detrimento de una red increíble que creó Tierno Galván de centros culturales en todos los distritos. Hay una red, pero vacía a día de hoy, que se dedican a veces a dar cursos de tai chi, lo digo con respeto a quienes van a esos cursos, de gimnasia y poco más. Pero hay una red importantísima de centros culturales en los distritos donde no hay actuaciones de relieve. Efectivamente. No. Entonces, bueno, esto es al hilo de las denuncias que ustedes nos están haciendo. Nos están diciendo por Twitter ahora que Abel Caballero, María Teresa Álvarez, que ha opinado antes, dice que Abel Caballero es un gran alcalde del PSOE de Vigo, dice, si hasta la derecha lo vota, tiene Vigo impecable. Y luego dice a Rocío de Getafe, señora, véngase a Vigo y lo comprobará. Ahí está, muy bien, María Teresa. Ni Nueva York, ni París, ni Londres. Le falta el acento. Falta ese acento musical, del que estoy muy orgulloso, aunque no lo tengo. Lo he perdido aquí hace años. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? José de Ibiza. ¿De Ibiza? Sí. Del barrio de Retiro, ¿no? ¿Distrito? Del barrio de Retiro, sí. Distrito también de Retiro. Distrito de Retiro, eso es. ¿Cómo está su distrito, su barrio? Bueno, pues no está mal, a pesar de las hojas que hay por todos sitios, pero claro, es una cosa que no se puede evitar. Aunque suele ocurrir en otoño, ¿no? Y si estuviese seco el tiempo, pues a lo mejor y el ara se caería en mar de golpe y se podrían recoger, pero así las hojas caen y al rato está otra vez el suelo igual. Es una pena eso, pero bueno. Y por aquí pasa la basura a las 11:30 o las 12 de la noche y luego por la mañana ves las bolsas de basura en los alcorcos de los árboles de gente que cuando se va a trabajar la saca a la basura y la deja en el... Y en los sitios donde hay porteros parece que está un poco más limpio esos rodales. Pero como los porteros están desapareciendo, hay unas montones de bolsejas
de basura que las dejan, y es que es asqueroso eso, es asquerosísimo. Pues dejamos aquí su denuncia, José de Ibiza. Quizá ahora le preguntaremos al profesor Antonio Miguel Carmona, bueno, si sería necesaria, o se lo pregunto a usted, José, sería necesaria primero, o casi a la par, campaña de concienciación, sí, eso y campaña de multas. Sí. El primer bando de Enrique Tino Galván fue sobre la limpieza de las calles de Madrid. Y yo no considero, sinceramente, que los madrileños sean guarros. Yo no considero que sean más guarros que los de otras ciudades europeas o otras ciudades del mundo. Pero muy poco respeto. Efectivamente, pero como en otros sitios. Lo que sí considero es que hay un cierto abandono por parte de las autoridades, que muchas veces le echan la culpa a los madrileños porque no saben gestionarlo bien. Y cada uno de los barrios es distinto. Por ejemplo, en Retiro, son tan dispares los barrios. Por un lado está Pacífico, sí. Adelfas, que son dos barrios, digamos, periféricos, dos barrios de Retiro. Por otro lado está Jerónimos, Niño sí. Jesús, que no tiene nada que ver con Pacífico y con Adelfas. O donde vive usted, que vive en el barrio de Ibiza, que se llama así, y en el barrio de la Estrella. Barrio de Estrella, donde vivió Felipe González cuando vino a Madrid por primera vez. Sí. Entonces, fíjate, Enrique y Sevilla, y querido televidente, cómo los barrios del propio distrito Retiro se parecen nada. ¿En qué se parece Niño Jesús a Delfas? No se parecen nada. Nada, son totalmente de origen distinto. Pacífico a los Jerónimos. Bueno, pero esa es la variedad, que no deja de ser un encanto de nuestra ciudad, ¿no? Es que uno dice, me he ido a vivir a Retiro, pero a Pacífico o a los Jerónimos, no es lo mismo. El caso, no es lo mismo, y los dos son magníficos. La gente no tiene conciencia en esto de la higiene y la limpieza, es que no tiene, y claro, las culpas, porque la gente aquí en esta zona se agarra mucho a que Botella sí lo tenía limpio, y Esperanza Aguirre no te digo nada. Pero no tiene nada que ver, está ahora... La limpieza o la suciedad, yo creo que no tiene ningún color político, ¿eh? No. En todo caso, la eficacia en la gestión sí puede ser criticable, sea quien sea, ¿no? En la gestión de los recursos de limpieza y de los recursos de inspección. Porque a veces se habla de limpieza, pero también los recursos de inspección, porque nos permiten poner el dedo en la llaga, ¿no? Y mentalizar, reeducar a los ciudadanos, ¿no? A lo mejor una de las obligaciones de cualquier administración, y máximo municipal, es esa reeducación continua hacia los buenos hábitos, ¿no? Que sí, que eso sería estupendo, pero es que ya digo, la gente, yo por la mañana las veo cuando baja gente y sale con la bolsa de basura. Ya digo, esto suele pasar más en los sitios donde no hay porteros, es donde más utilizan este ambiente de salir con la bolsa, se van corriendo al trabajo, y si hay un cubo cerca que no le hayan pasado todavía, lo echan al cubo, si no, la dejan en el árbol. Luego pasas a las 10 o las 11 de la mañana, que a lo mejor no ha pasado el barrendero todavía, y te encuentras en los cuatro o cinco bolsitas de basura, un poco más adelante igual, y eso es asquerosote. Eso en una ciudad donde deberíamos de ser todos un poco más conscientes, y se podría evitar mucho la suciedad de las calles con ser la gente más consciente. Pues José, aquí queda su opinión, gracias por chequear su barrio. Vale. Gracias. Y luego don Enrique. Un abrazo a los tres, Antonio Miguel Carmona, que se ha incorporado ya, y gracias. Le ve estupendamente. Muchas gracias, amigo. Y otro abrazo para Sevilla. Un abrazo fuerte para usted. Gracias. Luego están las actividades culturales, que son muy importantes para descentralizar en los barrios, ¿no? No solamente la limpieza, hablamos... Yo el otro día conocí a una mujer magnífica que se llama Ana Gómez Martín, se dedica a hacer documentales, y me habló de la falta de apoyo a la cultura en nuestro país y en nuestra ciudad. Ella es de Avilés, pero desde luego... Existía un proyecto, pero se ha debido quedar en el cajón, y creo que era del Ayuntamiento de Madrid, corríjame si no, señor Carmona, de sacar como una especie de tarjeta de cultura para los jóvenes o algo así. Sí. O... Esto me decía, no es Ana Gómez, es Ana López Martín, que es una directora de documentales. Y existía y existe, pero sin apoyo público, ¿qué van a hacer la gente de la cultura como Ana López, que es una conocida escritora?
además de directora de documentales. ¿Qué van a hacer Antonio del Real, mi amigo Antonio del Real, director de cine? Mis amigos del teatro, nuestros pozos de petróleo en Madrid es la cultura. Nos quedamos con eso y con un vídeo que nos acaba de llegar, a ver si somos aquí capaces de verlo. Así está Vic Álvaro, nos lo enseña aquí, nos lo manda Carlos, refiriéndose, bueno, pues a todas las hojas realmente que hay estos días, ¿no? Le damos, vamos a ponerlo, si conseguimos verlo de nuevo otra vez, ahí está. Vamos mientras con más opiniones, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Su nombre? Marisol de Entrevías. Marisol, buenas noches. Buenas noches, muy poquito me queda a mí ya que decir. Sí, porque hasta, fíjese, yo lo tengo aquí apuntado. Sí, nos falta el paso de cebra, que no hay presupuesto para hacer. Ya. El Ayuntamiento de Madrid no tiene presupuesto para hacer un paso de cebra. Nada, pues nada. En la calle Serena, ¿no? Para que vean, encima nos han quitado las escaleras automáticas que cruzan la vía, que dejaron muy bien, que arreglaron la estación. Y no podemos cruzar ahora, tenemos que subir para casi... Yo le recomendaría comprar un cubo de pintura y pintar ahí las rayas, ¿eh? Yo no lo sé, no, pero no, eso ya paciencia, esto es cuestión. Bueno, y me han tocado la cultura también. Aquí este barrio tenía muchas casas de cultura. Cuando estuvo el PSOE, este barrio estaba estupendo. Y ahora no. Entró el PP y las cerraron todas las casas de cultura cerradas, porque había bastantes. O sea, que este barrio ha estado bastante mejor que está ahora. Aparte, y ahora que están las calles y todo, que da pena, desde luego. Pero bueno, tenemos, va a ponerle un poquito de guinda a la avenida de Entrevías, que tiene un paseo muy bueno, de pinos estupendo. Y por ahí paseamos mi marido y yo muchos días. Pero bueno, tiene lo otro, que no, que hay que mejorar bastantes cosas. Así que el señor Carmona, alcalde de Madrid. Muchas gracias. Le queremos alcalde de Madrid, que le conoce de pe a pa. Yo que soy madrileña, le conoce de pe a pa. Sí, bueno, yo también soy muy madrileño. Sí. Y Entrevías, por cierto, tiene, en ese parque que usted pasea con su marido, sí, hay un teatro que está medio abandonado. No, pero es el parque está para abajo, la Ronda del Sur. Ah, en la Ronda del Sur. Nosotros vivimos al ladito de la estación. Ah, al ladito de la estación. Al lado de la estación, la Asamblea de Madrid se ve enfrente de mi casa. Ahí anda, que no he pasado yo grandes momentos ahí. El Paco Rabal, sí, el que me dice mi marido, el Paco Rabal, es el que hay ahí en el parque. El Paco Rabal es el que hay en el parque. En el parque, sí. Y está muy abandonado. Muy abandonado. Y lo pusieron estupendo. Estupendo, porque este barrio es uno de los más de Madrid, está bien. Yo nacido en el Paso Extremadura, en la Puerta del Ángel, y oye, llevo muchos años aquí ya y tampoco lo cambio por aquello, o sea que no... lo que pasa es que a los barrios les falta un punto, no cabe duda. La Gran Vía queda muy bien, pero más vale que en vez de tantos millones en la Gran Vía, habían repartido un poquito los barrios. Anda que no he hecho yo de menos donde vive usted, siendo yo diputado durante tantos años en la Asamblea de Madrid, en los años 90, sí, en los años 2000... Sí. ¿Cómo paseaba yo por aquella zona de Madrid? Sí. Por la estación de Entrevías. ¿Cómo iba yo a la Asamblea de Madrid, al Parlamento Regional, claro, cogiendo el Cercanías, claro, y llegando a la estación Asamblea de Madrid? Entrevías, Asamblea de Madrid. En Madrid, si es la parada que tenemos, Asamblea de Madrid, Entrevías. Asamblea de Madrid, Entrevías. Pues mi marido y yo lo que cogemos para ir a Sol, el tren y en 20 minutos estando... Y ya que me está usted hablando, quiero enviarle un saludo muy fuerte a la Asociación de Vecinos El Pozo. Sí. A mi amigo Gabriel, y lamentablemente, sí, ha habido un, sí, fallecimiento, sí, sí, grave de su, sí, hermana, que, sí, así, no, que es un alma mater de la Asociación, sí, de Vecinos El Pozo, y vengo precisamente, sí, del tanatorio, sí, pues encogiéndoseme el alma, porque, sí, ha muerto, sí, una persona luchadora y magnífica, la gente muy buena que de la Asociación de Vecinos El Pozo. Buena. Y, pues, luego la Fundación Padre Llanos, que está allí. Esa ya, el Padre Llano, no le digo nada. Nosotros, exactamente, estamos casados aquí ya viviendo 50 años. ¿Cómo nos conocemos, Madrid, Enrique? Hombre, desde luego. Esto hay que hacer un programa de 2 o 3 horas para poder recorrer los distintos distritos, porque no nos da tiempo más. Bueno, en un momentito, la Asamblea de Madrid, yo llamé a la radio, que había llamada, yo soy muy radiera también, ya lo he dicho, para que hicieran la Asamblea de Madrid, que estaba Manzano, Álvarez del Manzano. Sí, señora. Me a la radio, yo que hicieran ahí la asamblea, porque había llamadas, sus vecinos hacían aquí, que si no lo hacían. Digo, la hagan el favor de hacer aquí, porque aquí en este barrio hay gente estupenda. ¿Y la hicieron? Y la hicieron, sí, 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 está hecha la asamblea. Y... Pero fue hecha ahí gracias, no, a Álvarez del Manzano, con persona que tiene mi aprecio, mi cariño y mi respeto. ¿Estaba él entonces? Sino por Joaquín Leguina. De Leguina.
Molina, exactamente, sí, sí. Porque es el que la llevó allí. Estaba Barranco y... Sin embargo, se tiene la idea de que fue Gallardón, porque fue el que la inauguró. Bueno, ya, pero vamos a ver. Leguina la llevó allí por empecinamiento. Bueno. Leguina lo cuenta muy, de forma muy graciosa, porque se quería llevar a un sitio del centro de Madrid y entonces el Ayuntamiento de Madrid nos dio permiso y dijo, pues ahora os vais a enterar. Y la llevó a Vallecas. Yo ya digo, llamé y le digo que la hagan aquí, porque aquí en Esteban hay gente estupenda, desde el Pozo hasta Méndez Álvaro, todo, la verdad que sí. Marisol, tenemos que terminar. Me están tirando mis compañeros de las orejas. Un beso gordo, que yo me tiro esperando mucho rato también. Vale. Eso es. No para los tres. Gracias, pero terminamos. Gracias. En este caso, despida usted el programa. Venga, chao. Pues nada, que no me pierdo uno. Gracias, buenas noches. No, ya me estoy viendo y oyendo. Hacemos repesca de lo último en redes sociales, Sevilla. Pues María Teresa Álvarez insiste, en este caso, referido al señor Carmona, alcalde de Madrid. Totalmente de acuerdo con esta señora, con Marisol, que decía pero que... Pero eso acaba de llegar, ¿eh? Porque vamos, ahora, sí, ahora sí, mismo. Acaba de llegar ahora. Mejor que él, no conoce nadie los problemas de cada barrio. Y voy a dar yo un dato. Y ahora sí, y un dato yo creo que importante. Según las encuestas que maneja el Partido Socialista, la persona, digamos, que están viendo para el Ayuntamiento de Madrid, no que están viendo, la que sale mejor valorada en esas encuestas, hay que decirlo, está aquí delante, Antonio Miguel Carmona. No, no, pero no son encuestas del PSOE, son encuestas de La Sexta, que es la competencia de Canal 33, por cierto. Bueno, pues digámoslo también, pero esas encuestas sabemos que llegan a Ferraz también. Bueno, pues eso queda ahí porque no dejan de ser encuestas. Muy agradecido, ¿no?, a los madrileños por darme la pero para nosotros la mejor encuesta son ustedes, es. Todas las noches de los lunes, que aquí exponen su opinión. Hoy nos hemos recorrido unos cuantos barrios y distritos de forma virtual. De forma real lo hace excelentemente Antonio Miguel Carmona y seguro que lo seguirá haciendo esta próxima semana. Y hasta dentro de 7 días que volvemos con otro tema de actualidad. Ahí estaremos. Aquí estaremos, con Sevilla a mi derecha, con Enrique Riobó a mi izquierda y con todos ustedes enfrente. Sevilla, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Antonio Miguel Carmona. Dentro de 7 días más. Sin falta, aunque sea con fiebre. No, esperemos que no sea con fiebre. En este caso, fiebre por Madrid, hay que decirlo. Gracias a ustedes por compartir su opinión y yo hoy les agradezco haber chequeado su barrio y hacerlo aquí de forma pública y tomando buena nota de lo que ocurre. Los responsables, ahora que somos todos de alguna manera, tomemos medidas. Hasta dentro de 7 días. Gracias, buenas noches.